Hoy en Asesoría jurídica, jurídica nos acompaña el doctor Kentin Teis. Vamos a conversar sobre esa eh, preocupación que se tiene a veces en, en algunos hogares, aquellas parejas que se han separado y se dice cómo va a ser la pensión de alimentos, cuándo se incumple en realidad qué es la pensión de alimentos, qué contempla, qué son esos gastos extraordinarios, deben o no ir incluidos en esa pensión de alimentos. Todas esas dudas ya el doctor Teyes nos las va a aclarar. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Eh, buenos días, <laughs> buenos días Billy. buenos días a todos los televidentes. Esto más que todo es una continuidad, una continuidad sí. del tema que tocamos la, en la vez anterior porque tuvimos bastantes comentarios de los televidentes y es importante obviamente aclararle a los televidentes para que despejar todas esas dudas que podemos tener sí. en los procesos. Son dos cosas y son dos factores que son lo importante que vamos a hablar de hoy, la pensión y el incumplimiento, porque recordar que la pensión más que todo es la obligación, la imposición al final de un juez que te impone una pensión, para que vos le dejes a tus hijos y obviamente el incumplimiento cuando sos un padre es obligado y obviamente no le das esos alimentos a tus hijos. Sí. Haciendo una breve reseña, ¿verdad? de lo que hablamos en sí. la ocasión anterior, explicamos dos elementos circunstanciales de esos verbos rectores del incumplimiento de lo que es el, los deberes alimentarios. Hayamos explicado primeramente que el verbo rector tiene que decir que, que sea de manera deliberada, sí. o sea, que la persona que está obligada a dar los alimentos de manera deliberada omita prestarlos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo la intención de no darle alimentos a mis hijos. Ese es el verbo rector. Tenemos que explicar de igual manera a los televidentes eh, los dos momentos a través de los cuales la imposición de la pena puede pasar de los seis meses a los dos años y de los dos años a los tres años. ¿Cuál es esa diferencia? Nosotros mencionamos que primeramente solo con el simple hecho de que yo de manera deliberada no le dé los alimentos a mi hijo, ya estoy en una obligación incumplida, estoy en un incumplimiento y un deber alimentario. Eso sí. habíamos explicado de que la pena que se iba a imponer ahí eh, iba, oscilaba entre los seis meses a los dos años. Y se iba a incrementar de los dos a los tres cuando ya yo venía y comenzaba a ocultar mis bienes. Ya cuando ya de manera me impone un, un, el juez una, una pensión que veo que me van a quitar mis bienes, etc. Yo vengo de manera eh, desobligada y comienzo a ocultar mis bienes, comienzo obviamente a esconderlos, comienzo a traspasárselos a otras personas, entonces ya el jugador sabiamente, el legislador de igual manera, eh, incrementa esa pena de lo que eran los dos años a los tres años. Importante, mencionamos que hay padres, que hay situaciones, de igual manera Odilí lamentablemente pierden el trabajo por cier ciertas circunstancias. Y como pierden el trabajo, obviamente no pueden continuar dando en ese momento la pensión que ellos, tenían, que ellos tenían impuesta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Les explicamos a los televidentes, es obligatorio inmediatamente pedir una reforma al juez de familia. ¿Por qué? Porque ya no tenés la capacidad para seguir dando esa cantidad de alimentos. Si vos no haces esa reforma... Obviamente es mensual se va a ir obviamente sumando la cuota que te correspondía. ¿Por sí. qué? Porque las cosas en derecho se deshacen a como se hacen. Entonces si un juez te impuso una pensión en, en, en determinado momento y vos quedaste sin trabajo estás con la obligación de pedir la reforma inmediatamente para que el mes siguiente no se te imponga obviamente una pensión eh, que sea muy elevada. Entonces, bajo esas consideraciones, hicimos un breve resumen en lo que era la ocasión anterior. Así es. Ahora, cuando ya hablamos de juzgado, es porque ya llegó eh, esa notificación, pero se puede hacer algo desde el punto de vista administrativo, empezar por el Ministerio de la Familia. Por ejemplo, hay una, hay una situación de una pareja que tiene eh, un hijo, dos hijos. Y eh, pues se necesita que se fije un monto específico para esa pensión. ¿Qué contemplaría el Ministerio de la Familia esa, esa pensión y qué diferencia hay del Ministerio de la Familia a los juzgados? Recordemos que cuando recor estamos hablando del Ministerio de la Familia estamos hablando al, al inicio, estamos hablando sí. cuando vos estás buscando una pensión de alimentos. Ok. Tener dos alternativas, la vía administrativa y es obviamente el Ministerio de la Familia donde te citan para hacer una conciliación. Sí. Recordemos que no está obligado a acudir porque okay. es un ente administrativo, la parte no están obligadas a acudir, <coughs> pero obviamente ya la ley sabiamente te establece ese mecanismo para evitarte un proceso judicial, ah, para sí. evitarte un desgaste, para evitarte... Que vos gastes un abogado para evitarte un proceso complejo donde puedas salir perdiendo. Sí. Porque al final ahí va a haber un jugador uh -huh. que va a ver obviamente la, y, acción? Y la acción y va obviamente a, a valorar y tutelar los derechos del niño. Ahí se puede llegar a algún acuerdo, alguna legalidad, también se puede hacer alegatos de que si el padre o la madre, dependiendo quien tenga a los menores o al menor, eh, hace buen uso de esa pensión o del por qué se puede establecer también pensión de alimento en especie o también en dinero. ¿Qué es, correcto. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede establecerse? Mira, mira, mira lo importante pa, para que terminemos esa, esa idea, lo importante. Sí, es para quedar claro sí, de la pensión. Sí, sí. ¿Por qué lo importante de la conciliación? Ustedes, lo que lo, vos que estaba te, te, dejaste con tu mujer, la situación que sea, y tenés que dar esa obligación de dar alimento. ¿Por qué es importante y es mejor la conciliación que un proceso judicial en ciertas ocasiones? Porque son dos personas que se están poniendo de acuerdo. Vas a tener la representante del ministerio de la familia. Sí. Que te va a estar dando unas pautas para que traten de llegar a un acuerdo. Entonces, es mejor hacer un acuerdo satisfactorio sí. en buena fe. ¿Me entiendes? Porque eso es lo mejor, obviamente, si es tu hijo. Uh -huh. Lo que pasa es que los hombres, en cierto modo, no quieren dar ciertos alimentos y entonces pasa un proceso judicial. Ahí ya es diferente. Como sí. te mencionaba, porque ya el juez va a tutelar todos los derechos del niño y no lo va a dejar en despr en desprotegido. Sí. Entonces, puede salir perdiendo. Porque la gente cree que solamente son los porcentajes que se establecen. Sí. No, a veces no son porcentajes, a veces la mujer de igual manera queda desprotegida, Exacto. porque la mujer vino y la mujer no estudió, el hombre obviamente como el machismo que, que impera en esta sociedad, él trabaja y la mujer en la casa. Y no puede salir a buscar trabajo. No puede salir a buscar trabajo, no a buscar trabajo. Sí. entonces imagínate, termina la relación y la mujer queda en un estado de desamparo. Sí. Entonces te imponen obviamente también lo que es eh, al, al marido, darle una pensión obviamente Correcto. a la mujer mientras ella viene. Y encuentra una compensatoria, viene siendo mientras encuentra, obviamente, trabajo. Entonces, es importante saber negociar. Exacto. Entonces, es, es importante. Entonces, lo más conveniente es llegar a un, un arreglo sano, un arreglo más rápido, obviamente, en el que es el misterio de la Familia. Porque obviamente en los juzgados de familia la cosa es diferente. ¿Qué pasa si se incumple ese acuerdo ante el Ministerio de la Familia o si se incumple esa legalidad ya que también se hizo a través de un juzgado? Son dos cosas distintas. Correcto, son dos cosas distintas, incumplir. pero al final esa, ese incumplimiento es el que te abre la llave para poder acusar por la vía penal sí. por lo que es el incumplimiento. Okay. Vos incumpliste tu acuerdo que tenés ante el Ministerio de la Familia, ese acuerdo que vos suscribiste, esa conciliación, eh, presta eh, cosa jugada, el sentido sí. que es un acuerdo ya que es como que fuera una sentencia. Uh -huh. Igualmente la sentencia que te da el, el juzgado, el juez de familia, de igual manera cuando está firme ya es estado de cosa jugada, o sea, es que se tiene que cumplir. Así que cuando vos incumplís cualquiera de esas dos sentencias, perdón, cualquiera de las sentencias sea eh, del juzgado de familia o incumplís el acuerdo conciliatorio que hiciste el Ministerio de la Familia, te abre ese, 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 ese candado para que vos puedas a acusar eh, penalmente por la vía, por la vía penal claramente correcto vamos a leer algunos mensajes okay. de texto y esto no es tampoco a, a, a estar atacando a ese varón eh, que ha incumplido con esa pensión de alimento o a esa mamá, porque a veces puede ser que la, que la madre es la que pase la pensión de alimentos, puede suceder en los dos casos. Casi claro. siempre, sí, si en la mayoría son los varones. Muy Vamos claro. a leer el mensaje, doctor. Muy buenos días. ¿Qué pasa cuando el padre paga solo lo que él quiere y no lo que el juez dictamina? Tengo dos hijos y el padre renunció al trabajo para no pagar la pensión de alimentos. Luego abría cuentas independientes a cada niño y ahí deposita lo que quiere y cuando quiere. En ocasión saca ese dinero antes de que la madre lo saque. Sin antes tomar fotos del voucher. Dice por acá, muy buenos días, saludos. Una pregunta: cuando el papá está fuera del país, ¿en base a qué monto se calcula la pensión de alimentos? Él está en Estados Unidos y gana más de 3 mil dólares al mes. Mira, eh, dos cosas. De atrás hacia adelante. Cuando está el hombre fuera del país, no importa. Él está obligado aquí en este país a, a dar alimentos. Sí. Hay procesos que se hacen a través del Ministerio de la Familia, donde hay convenios internacionales, hay convenios con Estados Unidos para procesar a estas personas y, que, y obligarlos a que cumplan con los alimentos, se les establece la misma el mismo porcentaje que está claramente señalado acá, 25% por un hijo, 35% por dos y 50% se divide entre todos. Al final, el 50% es cuando son más de tres hijos. Entonces, al final, es un procedimiento simplemente más tedioso porque se hace a través de la, del Ministerio de la Familia, se hace a través de la Cancillería, se hacen las coordinaciones con Estados Unidos, y esta sí. persona perfectamente puede ser procesada para que te cumpla con esa obligación. Así que la tasa que se va a establecer, el porcentaje es el mismo, obviamente, que está establecido aquí por la ley. Correcto. Y el otro que decía que ha renunciado al trabajo... Que eh, da cuentas independientes, incluso saca el dinero una vez que lo ha depositado antes que la madre lo retire. Ese, 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 fíjate que ese es un actuar claramente más doloso. Uh -huh. de obviamente es, es, se señala claramente esa acción deliberada, sí. esa, esa forma de no querer dar tu, tu, tus alimentos. Y yo te explicaba al inicio, ¿verdad? le explicamos a los televidentes que recordar que solo con el hecho de incumplir, la pena va de seis meses a dos años. Pero cuando comenzás a ocultar los bienes, renunciar del trabajo, la pena se va a incrementar de dos a tres años. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Buscarte, obviamente, un buen abogado, buscarte un abogado procesalista, un abogado penalista. ¿Para qué? Para que todas esas obligaciones que él tenía, sea la vestimenta, sea que te da menor porcentaje el que está obligado. Y esto que hay que ser muy claro: hay personas que ganan bien hay personas que pueden tener tal vez una pensión de 500 de mil dólares y te dan 200 hay un hay un déficit sí. entonces esos 300 dólares se van a ir sumando no es que están perdidos Correcto. entonces vos solamente vas a acreditar si en la sentencia ante el juez de familia se estableció que la pensión iba a ser pagada a través de una cuenta, vos pues solo pide el estado de cuenta y listo. Si, si se estableció que iba a ser depositado en el Ministerio de la Familia, en la cuenta del Ministerio de la Familia, solo le pedís al Ministerio de la Familia que te certifique. Quiera, o no, quiera cuál... o no la madre retirar ese dinero, esa cuenta debe estar ahí en el Ministerio de la Familia. En bueno, el Ministerio de la Familia es una cuenta en un banco, eso se establece obviamente, eso es negociado, pues cómo, sí. ¿cómo se va a pagar la pensión. Y es muy fácil demostrar es incumplimiento y es muy fácil demostrar cuánto es lo que hoy, porque al, al final es número, pues, al final es dinero, eso sí. sea, es fácil demostrar. Este hombre es 500, me debe 200, me debe 300, fácil demostrarlo. Y entonces eso se hace obviamente siempre a través de la vía judicial, la vía penal. Seguimos leyendo, ¿en qué momento eh, puede eh, las autoridades detener a la persona una vez que ha, el juez ha dictaminado su detención? Muy buenos días, otra pregunta. Eh, yo pago pensión de alimentos, pero mi hija ya tiene pareja y está embarazada. ¿Tengo que seguir dando esa pensión? Mira, eh, es importante establecerlo en la cárcel en este sentido que estaban preguntando, ¿verdad? Eh, hay hay un, hay un, hay, hay, protocolos de actuación, el Estado es garantista en el sentido de garantizar los derechos, de no dejar desprotegidos de los menores. Cuando el judicial en, en la audiencia inicial cita al padre o a la madre que, que ha incumplido, uh -huh. porque aquí al final ambos pueden incumplir sí. como, como progenitores, ¿verdad? Cuando lo citan a la audiencia, <coughs> perdón. Esta persona obviamente se ve cuánto es eh, el, 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 lo que debe, porque sí. al final la gente que te dio un año, ocho meses no me ha dado, él está tra vos demostras en el hecho que el hombre está trabajando y que es una persona desobligada, el juez te puede dejar eh, bajo prisión preventiva, porque la idea es coaccionarte, la idea es que el sistema de justicia opere y te duele el brazo, mano de hierro, para que vos cumplas con los alimentos de tus hijos. Sí. Entonces, en la, en la mayoría de los casos podría ser posible y es posible que el juez obviamente te impongo una medida de prisión preventiva para obligarte, porque al final si vos venís y, y cancelás lo que debes, se extingue la acción porque ese, ese, al final el pago extingue la acción penal, entonces esa es una forma de obligarte, entonces es muy importante que si te está representando la fiscalía, la fiscalía obviamente es una institución del Estado la fiscalía representa también a las víctimas entonces la fiscalía tiene el peso institucional para que pueda con ese peso pedir lo que es la prisión preventiva la mayoría de los jueces se lo dan sin embargo si te vas con un abogado acusador particular, de igual manera puede pedir lo que es la prisión preventiva pero uh -huh. es muy raro que los jueces se los otorguen porque okay. no tienen ese peso que te, que, que te protege como en ese caso viene haciendo el ministerio público en el caso de que eh, la hija ya tiene pareja, está embarazada, tiene el padre que seguir dando la pensión de alimentos eh, mira, ahí la ley es, es muy específica, cada caso cada caso es muy especial uh -huh. imagínate que sea una niña una niña de 15 años que esté embarazada más bien tienes que darle más porque es tu hija. O sea, uh -huh. pero ¿qué es lo que te mandata la ley, ¿verdad? Hay, hay, hay personas que obtienen la mayoría de edad cuando se emancipan. sí Pero tener un hijo no quiere decir que estás emancipado. Ok. O sea, al, al, al contrario, es más, cuidado cuida, hasta tu nieto, le vas a tener que dar, porque al final, obviamente, son tus responsabilidades, es tu hija pero hay personas obviamente que son desobligadas que imagínate por considerar de que ya te dejaste ya que tu hija salió panzona o, o salió embarazada y va a tener un hijo nos vemos no le voy a seguir dando sí. falso o sea no establece obviamente una emancipación tener un hijo o okay. sea, cualquier persona puede, puede, tú pudiste cometer un error, saliste embarazada y eso no te hace una adulta, okay. eso, eso, eso no te hace una persona que vos podés salir adelante y conseguir obviamente un trabajo, más bien te atrasa, más uh -huh. bien una niña de 15 años deja de estudiar, entonces imagínate, todos tú, más bien tenés un atraso en tu vida diaria, entonces eh, la, ley te, la ley valora, por eso te digo, cada caso es especial, especial. Y, y el juez ahí va a valorar y va a tutelar y va a garantizar estos derechos, pero estás obligado a dar, mientras no tengas la mayoría de edad. Porque la mayoría de los 18 años vos estás obligado a darle. Y si sigue estudiando, pues ni quiera Dios hasta que termine de estudiar. ¿Qué pasa, dice, cuando te hace. Eh, bueno, no la entendemos al mensaje. Yo doy pensión, pero la mamá usa a la niña para pedir más. Y estos son utilizados para ella y su nueva pareja. Una. Eh, bueno. Hay otros comentarios por acá, a mi niña me le pasan 2.000 Córdobas mensuales durante 10 meses, se casó nuevamente y se fue para otro país a los 16 meses, no me mandan nada a la niña. ¿Cómo hacer? Mira, eh, la vez pasado, de igual manera, eh, a, a, antes de que tocamos, tocáramos ese punto, hablamos, el, el factor cuando le corresponde también recordar sí. a la mamá dar esos alimentos. Es importante de definir que no solo los hombres son los que están obligados, o sea para que los televidentes entiendan, no es que tengamos nada contra obviamente el, el sexo masculino, pues yo de igual manera soy hombre. Lo que pasa, Odili eh, es que los índices del incumplimiento alimentario te dicen que cada 100 personas, casi el 95, 96% son los hombres los que incumplen. Correcto. O sea, por eso obviamente no referís tanto el hecho de que si la mujer está obligada o no. Es, es, por eso te mencioné antes este, este, este punto porque lo que vos mencionaste viene viene a ser parejo lo que te voy a mencionar hay casos de que la, porque eso, eso, eso es el vivir de diario hay casos de que las parejas se dejan que la mujer hace su vida de igual manera y que, que hacen que la, los, los niños se los dejan a la, a las abuelas uh -huh. ya, para evitar ese, por el machismo el maltrato que le puede dar el padrastro obviamente los hijos entonces los hijos se los dejan a las abuelas entonces, ¿qué es lo que pasa? El, el papá que dejó que ya no está con una mujer, le comienza a dar el dinero, obviamente, a la madre para que se le dé el dinero a la abuela. Y la madre se lo gasta con su, con su nueva pareja. Uh -huh. Y después vos ves a la pobre abuela demandando a la mamá que le incumpla con, de, con esos alimentos que le está cuidando. O los mismos hijos que tal vez no, no están haciendo uso racional de, ese, de esa pensión. Sí, pero es que al final recordad que los hijos el dinero se lo otorga a los padres para que uh -huh. nosotros somos los administradores. los administradores, somos los tutores de ellos mientras ellos no tengan la mayoría de edad. Sí. Así que si ya obviamente de manera irresponsable se lo da a tu hijo, ¿cómo lo vas a malgastar? Lo vas a hacer lo que quieras con el dinero. Todas esas cosas se pueden dar. To toda esa cosas todo se, dando, eso se puede dar, pero recuerda que la obligación está a dárselo al, al padre, al progenitor, porque al final es el que va a saber, supuestamente saber administrar bien el dinero ya si se lo da a tu hijo, obviamente vas corriendo ese riesgo, Correcto. que lo vaya a utilizar como, como él considera bien. Gracias doctor, ahí vemos los números de teléfono en pantalla, si usted desea hacer más consultas, es un caso bastante delicado, aunque muchos dirán, ya nos aburren con la pensión, es el mismo tema, pero mire, es un tema que se va renovando cada día, hay casos de casos, situaciones de situaciones si usted cree que la pensión de alimento de su hijo o sus hijos, no está siendo utilizada correctamente, puede solicitar a un juez también, o al mínimo ministerio de la familia la revisión de los gastos de o el uso de esa el dinero de esa pensión de alimentos. Gracias, doctor. Siempre sí, siempre un, un placer acompañarlos. Ahí sí. vemos el número de teléfono en pantalla. Ya volvemos, hacemos una breve pausa comercial.